y nos anima a vivir un futuro mejor. Hoy, el Día del Idioma es un homenaje a la memoria de grandes escritores, del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, una gran obra, una gran fábula, una novela, que cada uno de sus personajes, con sus virtudes, sus falencias, sus defectos, sus expectativas, alegrías y tristezas, nos dejan unas enseñanzas. Por eso, después de tantos años, sigue viviendo en nuestras vidas, en la historia y en el presente y en el pensamiento de cada uno de los que amamos y disfrutamos la literatura, hacemos viva y hacemos revivir a ese gran personaje. Las palabras inmortalizan, permiten construir castillos. Hoy me encuentro dentro de un gran castillo, pero no solamente un castillo de cartón. Hoy las palabras pueden hacer que nosotros construyamos castillos fascinantes o cárceles infernales. Por eso es importante el arte de hablar, el arte de interpretar, el arte de escribir. Son artes que no se improvisan, como ser rosarista es un arte que no se improvisa. Es en el día, en la cotidianidad, donde nacen los libros que inmortalizan tu vida, mi vida, que dan sentido al despertar y respirar nuevamente el aire de tu hogar, de tu colegio, de tus compañeros, de tus amigos, de la calle, a los lugares donde nos dirigimos. Dice, somos ahora forjadores de un mundo nuevo de paz y fe, donde se trenzan tiples y amores y los sagrados con el laurel. Qué bonito ser Santa Mariana. Qué bonito es vivir estas palabras, forjadores, luchadores, que animamos nuestra vida con palabras de justicia, de amor, de libertad y de verdad. Jóvenes, niños, padres de familia, la lucha no fue solamente con las armas, sino con la palabra, arma que dio libertad a través de las leyes. Las palabras de grandes líderes, como encontramos aquí alrededor, personas que descubriendo que no podíamos seguir como estábamos, que teníamos que movernos, y con sus palabras movieron masas para buscar la libertad. A esos hombres también hoy les rendimos un homenaje, ellos que tuvieron un pasado, una historia, una familia. Fue la palabra del alma para luchar por la igualdad, las palabras que también nos dan la libertad de nuestros sentimientos. Cada ser perteneciente a una sociedad se encuentra acompañada por infinitas historias que con el transcurrir de los años se van fortaleciendo de generación en generación. Legados que construyen bases sólidas en los diferentes rasgos culturales que identifican a cada individuo que habita en un territorio determinado. Detrás de cada colombiano existe una creencia histórica, la cual siempre estuvo encaminada hacia el bienestar social. A pesar de la serie de dificultades que marcaron cada época, dificultades que permitieron el surgimiento de nuevas ideologías cuyos principios se encontraban en la paz, la libertad, la ley y la igualdad. Cada una de esas historias estaba acompañada por seres llenos de entusiasmo, liderazgo, dedicación y reconocimiento del otro como individuo actuante constructor de la sociedad, y cuyo fin consistía en las buenas costumbres y no la fuerza, son las columnas de las leyes, y el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. De tal manera que cada uno de estos personajes contribuyeron nuevamente a la construcción política, social, económica y cultural que rodea cada rincón de nuestro territorio colombiano. Nuestra historia, un legado de paz y libertad, nos trasladará al tiempo de la colonia, tiempo en que con cada acontecimiento se sembraron esperanzas en cada uno de los corazones indígenas, mestizos, negros y españoles, que creen la fundación de un mejor Estado que les permitiera la igualdad, pero sobre todo la libertad. Bienvenidos a una época cuya ilusión era un nuevo mundo, un mundo de universos, un mundo libre. Gracias.